Bienvenidos a Agenda de Comisiones. La Comisión de Salud, presidida por Lucía Corpacci, y la de Legislación General, encabezada por el senador Bartolomé Abdala, se reunieron para analizar un conjunto de iniciativas. En primer lugar, dictaminaron en favor de un proyecto que busca mejorar la calidad y la seguridad de la atención sanitaria, más conocido como Ley Nicolás, en honor a un joven, Nicolás de Ana, quien falleció tras un mal diagnóstico. La iniciativa busca prevenir casos de mala praxis. El proyecto quedó listo para ser debatido en el recinto. Los senadores, además, recibieron a profesionales de la salud del Hospital Garrahan, quienes expusieron sobre las problemáticas del principal hospital pediátrico del país. Por último, se debatió un proyecto de autoría de la senadora Edith Terenzi que propone incorporar la detección de la atrofia muscular espinal en los controles de los recién nacidos. El tema seguirá analizándose en la próxima reunión. La Comisión de Justicia y Asuntos Penales y de Seguridad Interior y Narcotráfico, presididas por Juan Carlos Pagotto y Carolina Lozada, respectivamente, se reunieron y recibieron a Fernando Soto, quien es el director de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad de la Nación, quien a su vez explicó los alcances de la Ley de Abordaje Integral del Crimen Organizado. Conocida como Ley Antimafias, fue presentada por el Ejecutivo, impulsada por la ministra Patricia Bullrich y ya cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados. El proyecto aumenta las penas para los integrantes de las organizaciones delictivas y está diseñado para desactivar a las grandes bandas dedicadas al narcotráfico, extorsión, lavado de activos y trata de personas. Por otra parte, comenzó a discutirse el proyecto sobre regularización de tenencia de armas y una nueva prórroga del programa de entrega voluntaria. Asistió el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Materiales Controlados, Juan Pablo Alián, quien señaló que se busca saber la cantidad de armas que hay en el país, quién las tiene y dónde. Por último, la senadora Lozada indicó que en el próximo encuentro buscarán firmar el dictamen sobre el proyecto de la compra y venta de autopartes tras incorporar sugerencias de los senadores y del Ejecutivo. Recordá que podés ver todas las comisiones en nuestro canal de YouTube, Senado TV Argentina.